No, por favor, no, no, no. ¿Qué pasó aquí? ¿Tiene tu garito? No tengo ni idea. Lo único que sé es que las autoridades ven que este fue un atentado. Wow, vaya que el tío sí se la pasó mal. Sí, parte del fluido quedó allá al otro lado del camión, como ustedes alcanzan a ver. Y se cree que es una combinación de agua con jabón, con lo que limpian los negocios de este edificio. Y pues sinceramente no sabemos el por qué el tío estaba ahí, pero ni siquiera sabemos el porqué del atentado. Lo único que sabemos es que necesitamos un montón de mantas blancas. Oh, capones. Qué triste. Oh, sí. Y bueno, ¿y ahora qué? Nuestra misión será investigar qué es lo que está pasando en esta ciudad. Porque sinceramente esto no es para nada normal. Hace unos días tuvimos un atentado, pero no de esta magnitud. Es que miren ese coche, copoños. El bombero está intentando averiguar si alguien había quedado adentro. Wow, copoños. Creemos que el tío que venía en ese coche fue el que ocasionó todo esto. Pero ¿cómo lo sabéis? ¿Tú sabes, llenito gatito?
Hay cámaras por aquí, creo. Sí, hay cámaras por aquí. Como lo escuchasteis, hay cámaras por aquí cerca en el Museo Parque Central. Sobre todo del nuevo del centro comercial, de rascacielos, ni de todas las áreas circundantes. Pero vaya cosa. Creo que ahora nos va a necesitar de nuevo la RIA, supongo. Sí, la RIA os va a necesitar de nuevo. Otra vez. Hola muchachos, bienvenidos. Les tenemos una sorpresa. Como ya sabéis, hubo un atentado en la Museo Parque Central, que no sabemos la explicación ni el porqué de ese atentado. Así que decidimos traer bajo sospecha a cierto tipo de personas. Y entonces les vamos a entregar unos vehículos de nueva generación. Bueno, no son de nueva generación, sino que mejor que esto se los explico. Es una nueva patrulla de policía que ha adquirido la RIA en colaboración con la policía. Y bien, ¿qué les parece? Quisieran quedarnos. ¿Qué vamos a hacer con este auto cuando terminemos la misión? No sé, yo creo que venderlo. Oh, mira, es al lugar al que nos enviaron a investigar primero. A investigar. No sabéis hablar, coponios. Perdón. Nosotros los abogados también nos equivocamos. Llegamos. Vaya, creo que no tuvimos que esperar mucho para tener así sea un culpable. Vamos. Esto se ha registrado por la policía. Creo que nos hemos pasado. Eso yo también creo. Tiene tu gatito. ¿Será que lo hemos matado? Hola. Hola. Que por aquí detrás estoy, copoño. Mira, tío, perdónanos, sí, es que íbamos muy rápido. Sí, tío, perdónanos. Oh, está bien, ¿qué queréis? Queremos saber por qué huías. Sí, eso tiene una explicación para la ilusión que me dieron en el coche, pues está bien, pero tendréis que pagarme los daños del auto. Vale. Estoy escapando de unas personas muy peligrosas, comandados por alguien que dice que lo llaman el araño. ¿Cuál? El araño que Pacheco le debe mucho dinero. No, no, no es el araño, sino que
Me refiero a otro araño. ¿Y cuál araño es? El araño es un sujeto con lentes, de color de piel moreno, que maneja una troca. Creo que él fue el que envió a hacer ese atentado en la Museo Parque Central. Pero ¿cómo sabemos que sí está diciendo eso? Joder, tío, no les estoy sacando nada de mi cabeza. Está bien, creámosle. Está en este mine. En una serie de bodegas. Creo que se van a trasladar a West Mine.